Como ya lo mencionamos muchas veces en el canal, existen leyendas y mitos en todo el mundo. Hace un tiempo realicé un video sobre leyendas de La Rioja, hoy es el día de la provincia de Salta. Pido disculpas porque seguramente falten un montón más de leyendas, un montón más de historias que seguramente voy a hacer en futuros videos. Hoy les voy a presentar tres leyendas de esta provincia que van pasando de boca en boca y de generación en generación. Desde mi punto de vista, creo que más allá de creerlas o no, es muy lindo conocerlas y mantenerlas vivas, ya que representan la esencia de cada pueblo y provincia de nuestro país. Espero tu comentario al final para saber qué te pareció y te pido también que si conoces más leyendas de este tipo, me lo hagas saber para seguir haciendo esta serie de videos. Ahora sí, comencemos. La aparición de esta entidad se da usualmente por la noche. Esta mujer vestida de negro se aparece dejando un miedo tremendo a quien elige como víctima. En las provincias de Santiago del Estero y Chaco se aparece también, aunque la describen como una mujer joven y muy linda. Nadie pudo verle el rostro por estar tapado con un tul negro, pero sí lograron ver sus hermosas piernas que atraen a su víctima. En la provincia de Salta, en cambio, por lo que tengo entendido, se la ve de otra manera, como una anciana, también vestida totalmente de negro, pero tapada por completo. En ambos casos, es la misma entidad, la viuda. Normalmente se le aparece a hombres en lugares solitarios como rutas, calles y senderos desolados. Su aparición se atribuye a una mujer que, al ser abandonada por su esposo, murió sola y desolada. Desde ese día tiene una sola misión: atormentar a todos los hombres que en algún punto fueron desleales o faltaron el respeto de alguna mujer, y en el peor de los casos, asesinaron a una. Una historia que circula sobre esta entidad es la de la recta de Cánepa, en Cerrillos. Cuenta que una noche llegó al bar de la zona un hombre, lo llamaban Don Lobo. Estaba asustado por completo, casi no podía hablar. Esa noche en particular se venía una linda tormenta y ya estaban cayendo las primeras gotas, por esa razón todavía el bar tenía gente. Cuando por fin lograron tranquilizar a este hombre, comenzó a contar lo que le había pasado. Relató que mientras manejaba su auto, en medio de la ruta de Cánepa, se encontró que había una viejita al costado de la ruta. Le dio lástima verla sola, en la oscuridad y con la tormenta casi encima. Se acercó y le gritó a la señora que suba, que la llevaba. Esta mujer no se inmutó. Volvió a insistir más fuerte dos o tres veces más, pensando quizás que la señora no escuchaba, aunque colocó el auto muy cerca de ella. La anciana no solo no contestó, sino que tampoco lo miró. Don Lobo, por miedo a que los fuertes vientos tumben algún álamo de la ruta, aceleró y se fue, dejando a la viejita caminando sola en la ruta. A los pocos minutos, dice presentir algo raro, una sensación fea. Miró por el espejo retrovisor y aseguró verla colgada del auto. Era la viejita, o más bien, la famosa viuda. Solo pocos lograron verle el rostro a la viuda, que siempre está cubierto. Don Lobo, esa noche, lo vio. Y es quizás lo que más lo asustó hasta el día de su muerte. Esta mujer tenía debajo de ese velo negro un rostro de calavera. Él sabía sobre esta historia, se la habían contado muchas veces, pero jamás la había creído, hasta que esa noche se le apareció en su propio auto. Aseguran que Don Lobo jamás volvió a pasar después de las 12 de la noche por la recta de Cánepa. Otras historias cuentan que se le escucha llorar desde el cerro, y no solo un momento, sino a veces durante varias noches seguidas. Otro testimonio cuenta que un niño, cuidando una majada de cabras, vio sentada en una peña a una ancianita. Pensó que era su abuela, estaba llorando desconsoladamente. El chico junto a su perro comenzaron a acercarse, aunque el perro comenzó a ladrar y se plantó mucho antes del encuentro, mientras que el chico siguió caminando. Y unos metros antes de su encuentro, le pudo ver sus manos que las movía cerca de las rodillas. Vio claramente que eran solo huesos, no era su abuelita, era la famosa viuda. Más tarde los rumores decían que en esa peña un hombre había asesinado a su esposa. Este ser, que algunos aseguran es totalmente real,
Se presenta normalmente como un gran perro negro. También se lo ha visto como una víbora muy grande y en ambos casos tiene una mirada penetrante como la de un felino, perfecta para ver en la oscuridad. Se lo conoce también como Sulpai, el tío, o perro familiar. Esta leyenda se cree nació en los ingenios de azúcar en el norte argentino. Los patrones, con el fin de obtener mayor éxito y ganancias, hacían el trato con el familiar, que también podría decirse que es el mismísimo diablo. Este trato daría una gran recompensa, pero también tenía un alto costo. Se deberían dar almas al familiar. Es entonces cuando los trabajadores de estos lugares comienzan a notar algo sumamente extraño y que los mantenía preocupados al extremo. Cada unos 20 días o un mes desaparecía algún compañero misteriosamente. Inmediatamente el rumor comenzó a circular, el familiar se lo había llevado. Incluso cuando algún trabajador moría de forma inexplicable en las calderas o en las cintas de trapiche, también se decía que el familiar se lo había cobrado. El rumor sobre los pactos con el familiar cobró impulso y todos estaban pendientes de esta bestia. Nadie sabía cuándo sería su turno. Los que aseguran haberlo visto cuentan que es un enorme perro totalmente negro que arrastra unas pesadas cadenas, pero también se lo vio con forma de víbora, de toro, burro e incluso como una persona. En cualquier caso, siempre es el familiar que viene a llevarse un alma. Los trabajadores de los ingenios tenían una forma de protegerse. Tenían que llevar consigo un rosario, una cruz en el cuello y un facón para dar pelea si era necesario. Los comentarios dicen que si sobrevivían al familiar, recibían una fuerte suma de dinero del patrón para callar lo que habían visto y se marchaban del ingenio para nunca más volver. Cuentan también que cualquier trabajador que era un problema o simplemente no coincidía con las ideas del patrón, tanto políticas como laborales, era devorado por el familiar, tras la orden, obviamente, del patrón, quien lo enviaba a terminar con esta persona que se consideraba un problema. Por esta razón, el miedo era tal que todos obedecían sin quejas las órdenes de los patrones. Cuando el patrón muere, el pacto se termina y por esa razón el familiar deja de aparecer en ese lugar, ya que ahora nadie lo va a alimentar. Pero surgen otras hipótesis que también vale la pena contar y que quizás desmienten un poco la existencia de este ser tan maligno. Como es sabido, y no solo en los ingenios de azúcar, sino en muchísimos lugares más, el trabajo precario o prácticamente esclavo existió y aún lamentablemente sigue vigente en algunos sitios del país y el mundo. Los trabajadores, al estar con tantas deudas o simplemente por carecer de una educación básica, eran sometidos por estos patrones que les infundían un terror a algo que ellos mismos inventaron para poder justificar sus delitos. Cuentan que cuando algún trabajador se convertía en un problema, era asesinado en el momento menos pensado y luego su desaparición se le atribuía al familiar. Tanto los trabajadores como los vecinos de los pueblos era tanto el miedo que nadie cuestionaba a los patrones ni tampoco dudaba de ellos. Después de las 6 de la tarde se cierra el portón y para que no entre nadie, ya salen los trabajadores e ingresan los serenos. Bueno, este chango había entrado a la vinaza antes de las 6 de la tarde. Él es sereno de una empresa contratista de Tabacán. La máquina que él cuida estaba atrás, como a 5 o 6 kilómetros, un puesto donde se le dice los piletones de vinaza. Y de repente se aparece este chico, como que no le salía la voz, ¿viste? Cuando vos estás ronco. Entonces yo lo agarro y lo hago sentar en la silla, le dije que se tranquilice. Y él entonces me dice, me quería agarrar, me dicen. Y cuando se logra calmar, me dice, yo estaba arriba de la máquina y cuando empezó a sentir que le tiraban piedritas al vidrio de adelante, viste, de la máquina. Después ya empezó a sentir piedritas más grandes en el techo de la máquina. Entonces ahí él es cuando se baja de la máquina y agarra la linterna, alumbra así y ahí ve una sombra gigante, una sombra de un hombre con un sombrero. Él entonces dice que agarró su mochila y empezó a correr. Y en eso que yo lo estaba calmando, hay en la vinaza, hay una mesa así de, es de hierro, pesadísima esa mesa.
estaba afuera. Es tan pesada la mesa que la mesa se hunde por el mismo peso y el suelo de la vinaza. Y en eso que yo lo estaba charlando, lo hacía calmar al chico, la mesa, como que alguien tiró la mesa, ¿viste? Y es una mesa de hierro. No es que una mesa así de plástico que con el viento se va a volar y se va. La mesa se dio vuelta y quedó así, dada vuelta. Y ahí nos dimos cuenta que el que lo quería llevar al familiar era, bueno, no, el familiar se lo quiso llevar al trabajador, bueno, no pudo porque él ha llegado hasta donde había otra gente, o sea, estaba yo ahí, y lo ha seguido hasta el puesto donde yo estaba. Un dato a tener en cuenta es que el familiar se alimenta solo de carne humana y no es posible lastimarlo con un arma de fuego. Solo se puede escapar enfrentándolo con una cruz que se forma con el cabo de un puñal. Según cuenta la leyenda, esta fue la ciudad más rica de todo el norte argentino. Estaba ubicada en un hermoso valle de Salta con una fertilidad por excelencia para los cultivos, lo que hizo que se enriquezca más gracias al comercio de la época. Se dice que literalmente sus casas estaban bañadas de oro. La ciudad de Esteco fue fundada en el año 1609 por Alonso Rivera y contaba con una población sumamente especial. Está claro que sus riquezas eran evidentes y se comportaban como una raza totalmente superior. Eran soberbios, mezquinos, y la finalidad de la vida pasaba enteramente por el dinero y la riqueza en general. Tenían una vida abocada al mundo material por completo. Cuentan que si en algún momento algo se caía al piso, sea un pañuelo o un sombrero, ni siquiera se molestaban en mirarlo. Ahí quedaba porque ya no era digno de usarse nuevamente. La leyenda cuenta que una mañana llegó una persona al pueblo. Nadie se imaginó que sería el dueño del destino de todos. Era un anciano, sucio, mal vestido y con bastantes lastimaduras en sus pies y manos. Comenzó a recorrer las imponentes casas una por una, pidiendo alguna limosna como ayuda. Nadie siquiera lo saludó. E incluso pidió por favor solo un poco de comida y agua, ya que estaba sin comer hacía unos cuantos días. Pero nadie se molestó en ayudarlo. Este hombre, como pudo, cruzó todo el pueblo y llegó a una humilde casa en las afueras de Esteco. Ahí vivía una mujer muy pobre con su único hijo. Al ver al anciano, lo invitó a entrar y, conmovida por la situación del hombre, decidió matar a su única gallina y cocinarle algo para que se alimente. Por último, le ofreció quedarse el tiempo que quiera para poder descansar y curar sus heridas. El hombre, luego de esta comida, volvió a la ciudad de Esteco y comenzó a intentar explicarles a cada habitante la importancia de ayudar al otro, de volver a una vida simple donde lo material no solo es lo importante. El anciano solo obtuvo burlas e insultos de parte de todos estos vecinos. Regresó pensativo a la casa de la mujer que lo ayudó y habló muy seriamente con ella. Le reveló que no era un mendigo, sino un profeta y que Esteco sería destruida. No aceptaron la ayuda, no se dieron cuenta de lo equivocados que estaban viviendo sus vidas. La ciudad sería destruida por un terremoto junto a todos sus habitantes. Le pidió que tome a su hijo y que esa misma noche se alejen, pues, gracias a su simpleza y bondad, tenía la oportunidad de salvarse. El hombre, antes de retirarse, le advirtió algo a la mujer. Le dijo que camine mirando solo para adelante. Jamás tenía que voltear la mirada por nada del mundo, porque si no, ella también sería castigada. La mujer partió durante la madrugada y en un momento un rayo anunció el inicio del fin de esta ciudad. La tierra comenzó a temblar y en la ciudad las grietas dejaron salir enormes lenguas de fuego que devoraban las casas enteras con todas las personas adentro. Los gritos de terror, los llantos desesperados se escuchaban por todos lados. La ciudad de Esteco se estaba hundiendo por completo. La mujer se estaba alejando, pero la curiosidad le ganó al escuchar todo ese ruido. Giró la cabeza y al mismo tiempo que contempló cómo todo se estaba hundiendo entre lenguas de fuego, ella también sufrió su castigo y fue convertida en piedra junto a su pequeño hijo. La leyenda cuenta que esta mujer, todos los años, baja a la ciudad de Salta, quizás aún buscando refugio, luego de su huida de la ciudad de Esteco.
Hoy en día, estudios e investigaciones de antropólogos descubrieron muchos datos sobre esta ciudad, se recuperaron objetos que dan un poco más de contexto a la realidad de ese momento, y se cree, entre otras cosas, que en 1692, el día del terremoto que hundió a esta ciudad, ya quedaban pocos habitantes, pues habían escapado tras los continuos ataques de comunidades aborígenes cercanas de Santiago del Estero. Más allá de todo dato, es una hermosa leyenda, una gran historia y una ciudad que realmente estuvo viva allá por el 1600. Espero hayas disfrutado estas leyendas, me gustaría saber qué opinás sobre cada una de ellas. Les mando un fuerte abrazo a todos.